Muy buenas noches, tengan todos hermanos, tengan todos amigos. Hopefully you guys are having a great night, brothers and friends. Vamos a estar hablando hoy sobre un tema que se encuentra en Segunda de Reyes, en capítulo 5. Today we're going to be talking about a topic in Second of Kings, chapter 5. Y es la historia de la criada de Naamán. And it's the story of Naaman, or Naaman's maidservant. Esta historia presenta lecciones valiosas sobre la fe. This story presents valuable lessons about faith. La humildad y la importancia de obedecer la guía de Dios. Humility and the importance of obeying God's obedience. Todos nosotros estamos viviendo en este mundo. All of us are living in this world. Y este mundo que nos rodea está influenciado por la maldad. And the world that surrounds us is influenced by evil. Por el negativismo, por el odio. By negativity, by hate. El sentimiento con que el enemigo ha venido trabajando a través de los años. Feelings that the enemy has been using for many years. Y es que muchas veces nosotros mismos como cristianos nos dejamos contaminar con la basura que hay en este mundo. And many times we allow ourselves as Christians to get contaminated by the trash that's in this world. Pues nos dejamos llevar sin pensar muchas veces que lo hacemos, que lo que hacemos no va con ser un hijo de Dios. We sometimes let ourselves go without thinking about what we shouldn't do while being children of God. Y esto me trae pensamiento cuando el hermano Jaeger Contreras nos habló sobre lo que dice un empresario norteamericano. This reminds me of when Jaeger talked to us about an American businessman. El nombre se llama Jim Rowe. About a man called Jim Rowe. Que dice que tú eres el promedio de las cinco personas que te rodean. That he says you are the average of the five people who are around you. Y la frase hace como alusión al estado actual de un desarrollo personal. The phrase is about our personal state of development. En función del entorno de personas que has construido hasta hoy, lo que nos rodean. Based around the people, of the environment we've built with the people around us, the ones who are five closest. O sea, en el sentido de que podría estar adquiriendo pensamientos. In the sense that you could be acquiring thoughts. Estilo de vida, reacciones. Lifestyles, actions. Visiones. Visions. Acciones y todo lo que esta persona te transmitan. Actions and everything that they exchange with you. Opiniones. Transmit. Opinions. Y por supuesto, también entra directo el contexto de esta pregunta que te voy a hacer. And of course, it comes into the context of the question I'm going to ask you. ¿Quién está siendo tú para las personas que les rodean? Who are you being to the people around you? Pero tus amistades que no son cristianas influyen mucho en tu vida. Your non-Christian friends influence a lot in your life. Porque cuando estás más con ellos, because when you're more with them, tiende a hacer las cosas que ellos hacen. You tend to do the things that they do. O sea que tú te dejas llevar fácilmente y poco a poco va dejando el camino de la santidad. You will copy the things that they do and slowly you'll leave the road of righteousness. Of holiness, vas dejando de lado el ser una persona de ejemplo. You'll stop being somebody who is an example. Y sabemos que eso no debe ser así. And it shouldn't be like that. Que la luz de Cristo siempre debe ser reflejada a través de nosotros. De that ti. The light of Christ should always be reflected within que ourselves. Que los demás vean en ti una persona que es de ejemplo. That other people should see in us somebody who is an example. A una persona que actúa como lo haría Cristo. Someone who acts like Christ. Que tú seas una persona que hables, que lo que tú hables sean palabras que te edifiquen. That we are someone who speaks words that edify. Pues tú tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Because we have the Spirit of God within us. Por ejemplo, allá afuera, muchos
quieren imitar a los artistas. Out in the world, you know, there are many people who want to imitate artists. Quieren verse y actuar como ellos. They want to look and act like them. Porque piensan que ellos son lo máximo. Because they think that they're the best. Pero tú, como creyente, debes saber que eso no es para ti. As a Christian, as a believer, you should know that that's not for you. No nacimos para seguir las cosas vanas de este mundo. We weren't born to follow the vain things of this world. Tú naciste para marcar la diferencia. You were born to mark the difference. Para ser una persona de bien. To be a person of good. Una persona que refleja a Jesús en su forma de vivir. Somebody who can reflect Jesus in his way of living. Y en esta historia que vamos a leer ahora, a continuación. And in this story that we're going to read right now. Vemos la criada de Naamán. We'll see the maid of Naaman. Un ejemplo poderoso. It's a powerful example. De la influencia de una persona común. It's a good example of somebody, of the influence of somebody normal. En un mundo extraordinario. In an extraordinary world. Vamos a buscar Segunda de Reyes. Let's look for Second Kings, verse 5, chapter 5. Ya la tenemos en pantalla, gracias. Bueno, vamos a leer unos cuantos versículos porque son muchos, pero vamos a coger unos cuantos versículos. Dice que el versículo 1, Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor. Y tenido en alta estima, porque por medio de él, el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Dice que, bueno, vamos a leerlo completo. Los arameos que habían salido en bandas, habían tomado cautiva a una muchacha muy joven en la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Ese es el 2. Y ella dijo a su señora. Si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de esa lepra. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole. Esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo, ve ahora. Y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata, 6,000 siclos, o sea, 68.4 kilos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo, dijo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió aviso al rey diciéndole, ¿por qué ha rasgado su vestido? Que venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé que seguramente él vendrá a mí. Y si detendrá, invocará el nombre de Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Eso es lo que pensaba. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpios? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no lo hubiera hecho? Cuanto más le dice a usted, lávese y quedará limpio. Entonces él bajó, se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio.
Creo que ahí, cuando regresó el hombre de Dios, al hombre de Dios con toda su compañía fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Le ruego, pues, que reciba ahora un presente de su siervo. Pero él respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Qué bonito está ese versículo. Que el Señor perdone a su siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi templo de Rimón, cuando tenga que orar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto. Dice el 19, y él le dijo: vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Hermano, tú y yo somos personas especiales, como te dije, porque somos un pueblo elegido por Dios. Perdón, Ángel. No, it's okay. Brothers, you and I are special people because we are people chosen by God. Para ser diferentes. To be different. Para no ser de lo del montón. To not be one of the multitude, the crowd. Como cristianos debemos tener una influencia positiva en los demás. As Christians, we should have a positive influence on other people. Una persona que no se avergüence de ser hijo o hija de Dios. Someone who isn't ashamed to be a son or a daughter of God. Una persona que no se deje llevar por la corriente de este mundo. Somebody who doesn't get carried away by the currents of the world. Tú debes de influenciar a aquellos que no conocen a Jesús. Debes de hablarle de Dios. You need to influence the people who don't know about Jesus. You need to talk to them about God. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que vamos a ver aquí. Eso es lo que vamos a hoy tener más convicción sobre esto. That's what we're gonna see here today. This is what we're gonna have more conviction in. Como hacían, por ejemplo, los primeros cristianos en su tiempo, como hacía Pablo y Bernabé en Hechos 12. Just like Paul and Barnabas did back in Acts. Hechos 13, ellos decían que Dios le había puesto como luz para los gentiles. In Acts 13, it says like they were light for the Gentiles. A fin de llevar la salvación hasta los confines de la tierra, dice el versículo 47. Verse 47 says to bring salvation to the ends of the earth. Y cuando los gentiles oían esto o escuchaban esto, se glorificaban. And when these Gentiles heard this, they were rejoicing. Y glorificaban la palabra de Dios y creían. And they glorified the word of God and they believed. Entonces, eso nosotros tenemos que ser. And that's what we need to be, brothers. Pero vamos a nuestra historia que estamos tratando inicialmente. Well, let's go to the original story. Naamán, como un comandante de alto rango del ejército. Naaman, like a high-ranking commander of the army. Con un rango social elevado, altamente respetado. With a really great rank. He was a respected person. Poseía grandes riquezas. He was very rich. Y además le caracterizaba su valentía, era valiente. And he was very brave. Tenía una capacidad de dirigir y ganar misiones de guerra. Era un hombre extraordinario. He was an extraordinary man with the ability to win a lot of his missions. Vemos en la palabra que se le describe como alguien que se distinguía por ser poderoso ante los ojos del rey. The word says that he was described as somebody who is distinguished for being powerful in the eyes of the king. Y lo tenía como alguien especial, el rey. And he had separated him as somebody special. Lo interesante es que a pesar de ser enemigo del pueblo de Dios, the interesting is that despite being an enemy of the people of God, gracias por la lectura. Bueno, sí, la puedes dejar ahí, sí. Gracias. Lo interesante es que de cada victoria que este hombre obtenía, every victory that this man obtained, no eran por sus méritos, it wasn't for his own merits. Era Dios mismo que le concedía esos logros.
It was God himself who was giving it to him. Y eso es lo que estamos leyendo en el versículo 1 ahí, ¿verdad? And that's what we can read in verse 1 right there. Porque por medio del Señor, because through the Lord, le había dado victoria a Arán. He had been given victory to Aram. Aún en su enemistad con Dios. Even with his his rivalry with God. Estaba siendo bendecido por Dios. He was being blessed by God. Porque lo estaba usando para su pueblo. Because he was using him for his people. A pesar de ser alguien con la distinción alta, como decía. Even though he was somebody with a high rank. Tenía un problema de salud muy importante. He had a very bad health issue. Ya que padecía de lepra. And that was that he had leprosy. Sabemos que no era parte del pueblo de Dios porque era sirio. We knew that he wasn't part of the kingdom of the people of God because he was Syrian. Y los sirios no consideraban esta enfermedad contagiosa, vamos a decir así. And Syrians didn't consider this sickness contagious. Por lo que, a pesar de la naturaleza esa de repugnancia que tiene, but because of like the natural repugnance, yeah. Los que la padecían no tenían que estar aislados de la sociedad como estaba prescrito en la ley del pueblo hebreo. Those people who had it didn't have to be isolated like the laws of the Hebrew people. Porque conocemos que en el pueblo de Israel era apartado y en ese tiempo no había tratamiento ni curación para esta enfermedad. Because we know that the people who had this in Israel were separated and there wasn't any cures at the time. Así que todos los logros de Naamán. So everything Naaman did. Entiendo que carecían de importancia ante esta enfermedad. La enfermedad era mayor importante. It was more important than what this illness was. También es bueno recordar. It's also good to remember. Que Siria fue un pueblo que tuvo muchas luchas con Judá e Israel. Yeah, Syria was a people who had very many struggles with Judah and Israel. Y se nos dice que Jehová, nuestro Dios, and it's said that Jehovah, our God, como leímos antes, like we read earlier, lo había usado para darle salvación a su pueblo a través de Siria. Had used them to bring salvation to the people. Vemos que Dios, como yo digo siempre, es soberano. Like I always say, God is soberano. God is sovereign. Y puede darle y tiene misericordia aún con los de afuera de su pueblo. And he has mercy with the people even outside of his people. Muy en especial. Especially. Para aquellos que son hallados agradables delante de Dios. Especially those who are found pleasing before God. Que un día se van a llegar a él en busca de esa salvación. That one day will turn to him for salvation. Pero vamos a hablar un poco de la criada. Well, let's talk a little bit about the maid. Pero para tener más información y conocimiento sobre el contexto de esta criada. Well, just to have a little bit more information and context. Vamos a 1 Samuel 30. Let's go to 1 Samuel 30. Y los versículos 1 al 4. Verses 1 through 4. Estas cosas pasaban a muchas personas del pueblo de Israel. This happens to a lot of people. De ser criados esclavos de otro pueblo. Happened a lot to the people of Israel, especially when their slaves were being, when they were taking people of slaves, for slaves, sorry. Dice el versículo 1. Says verse 1. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag y habían asolado a Siclag y le habían incendiado. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaban en ella, grande y pequeño, sin dar muerte a nadie, se lo llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que no le quedaron fuerzas para llorar. Vemos los enemigos del pueblo de Dios raptando, secuestrando, llevándose a las mujeres y a los niños. We see here the people trying to
seeing their sons and their daughters being captive. En Segunda de Crónicas también podemos buscar, solo para tener unos cuantos versículos que nos apoyen esto. Segunda de Crónicas 28. To get more supporting verses, let's go to Second Chronicles 28. Salud. 4 a 6, gracias. Acá sacrificó y quemó incienso en lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual, el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron y tomaron de él un gran número de cautivos y lo llevaron a Damasco. Y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató a Judá, en Judá, 120,000 en un día, todos hombres valientes, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Sabemos aquí que el pueblo de arameo fue y tomó un gran número de cautivos y se lo llevó a Damasco. We see the people of Aram, they took a lot of captives and brought them to Damascus. Por eso esta muchacha, esta sirvienta, esta criada está en la casa de Naamán. And that's why this girl, the servant, the maid, was in the house of Naaman. Pero la verdad, hermanos y amigos. But truth be told. Esta muchacha, la sierva de Naamán, de la cual no tenemos nombre, no conocemos nombre. Está como la amiga mía aquella. We don't have her name here, but. She's like my best friend. She's like my best friend, yeah. Yeah, la mujer de Job. Pero ella tuvo una gran ayuda del cielo. But she was a great help from heaven. Porque fue a parar a la casa de Naamán. Because she was helping in the house of Naaman. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque fue vendida como esclava o como criada. Nada menos que al jefe supremo de los ejércitos del rey de Siria. Because she was sold as a slave or a maid to the best commander of all the armies in the king of Syria. Pensemos que esta muchacha pudo haber sido vendida a un lugar donde pondrían, por ejemplo, su cuerpo en venta diaria o otras cosas. This girl could have been anywhere else, like somewhere where they'd sell her body, but or other things. Pero el plan de Dios era que no fuera tratada como esclava, sino como una criada. Sorry. ¿Y qué criada? Vamos a hablar de eso más adelante. But the plan God had in mind there was so that she wouldn't be treated as a slave, but as a servant. Como ya sabemos, Naamán padecía de lepra. Like we already know, Naaman had leprosy. He was a leper. Lo que sí, algo que yo puedo notar y puedo pensar es que su estado no debía ser grave. What I can guess is that his condition wasn't that serious. Puesto que continuaba ejerciendo sus funciones, seguía en el ejército. Because he was still in the army, he was still doing his duties. Pero esta muchacha sin nombre, esta muchachita. But this girl without a name. Despertó en ella ese sentimiento de compasión. She had this feeling of compassion. Hacia este guerrero. Towards this warrior. Y le dijo a la esposa. And told his wife. A quien al parecer tenía, con quien al parecer tenía mucha confianza. Whom we can guess they trusted very much. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. If my Lord prayed to the prophet who's in Samaria, he would heal him of his leprosy. Y vamos a seguir viendo que por lo que leemos. And what if we continue reading. De acuerdo a la palabra que le dijo esta muchacha, la esposa de Naamán. According to the words that she told Naaman's wife. Podemos ver que una muchacha, vamos a llamarla religiosa, conocedora de los profetas de Israel. We can say that she knew about the prophets of Israel. She was somewhat religious. Firme en sus creencias. Firm in her beliefs. Una testigo fiel de los valores de su religión. A faithful witness to the values of her religion. Una mujer de fe en su Dios. A woman of faith in her God. Convencida de que Jehová podía sanar a un pagano.
convinced that God could heal a pagan. Aunque fuera un enemigo de su pueblo, oigan eso. Even if he was an enemy of his people. Qué gran enseñanza vemos hoy para nosotros en esta joven, de esta profunda convicciones espirituales que tenía. What a great lesson that we're going to be seeing here today with this young woman and her convictions and great love. Y con un gran amor en su corazón hacia los demás. A great love that she had for other people. Porque miren, Naamán era pagano, era idólatra. Because Naaman was a pagan, he was an idolater. Había guerreado contra Israel. He was battling against Israel. Su ejército había matado muchos de sus compatriotas. His army had killed a lot of the compatriots. Pero esta muchacha. But this girl. Esta muchacha sin nombre. This girl without a name. Olvidó todo eso a la hora de mostrarle su actitud. She forgot all of that when having to show humility. De humildad, de amor y compasión a Naamán. Humility, love, compassion towards Naaman. Óyeme. No, vamos, si la juventud de hoy fuera así. Only if the youth of today were like this. Pues Naamán, entonces, iría a Samaria a buscar el profeta de Dios, ¿verdad? So Naaman would go to Samaria to find the prophet of God. Pero antes de hablar de ese viaje. But before going on that trip. Óigame, esa niña, esa joven. That girl. Se ve que tenía una buena convicción y sus amos la veían con unos ojos que no podían dudar de ella. She had a great conviction in her eyes. They had no evil to them. Porque el jefe hacerle caso a esa niña. Because a big boss like him listening to this girl. Y hacerle caso a esa niña e ir donde el rey a decirle algo que le dijo una sirvienta. And then he's going to the king to say something that a servant told him. Óigame, eso tiene mucho peso. Listen to me, that holds a lot of weight. Si tú y yo le decimos a alguien lo mínima cosa a alguien, ¿no lo creería también así? If we told something small to someone else like that, would they believe us like that? Seguimos. Let's go. Continue. Pero ¿cómo llega Naamán a donde el profeta de Dios? But how does Naaman get to the prophet of God? Bueno, él fue donde el rey de Siria. He went over to the king of Syria. Para que le diera una carta dirigida al rey de Israel. So he can go give a letter given to the king of Israel. Para que le dejara presentar ante el profeta. So he can be he would be allowed to appear in front of the prophet. Y como ya dijimos, fue con dinero. And like we just said, it was with money. Y yo mientras leía esto, me reía. And while I read this, I laughed. Porque me recuerda cosas que yo he vivido y que he visto en estos días. Because it reminds me of things I've seen and lived through in these past days. En este mundo actual. In actual life. Porque vemos a Naamán tratando de acceder a un profeta de Dios. Because we're trying to see Naaman trying to approach a prophet of God. Por medio del uso del poder político y el poder del dinero. Through political power and through economic power, money. Y él pensaba que iba a recibir atención en persona del parte del profeta Eliseo, o sea. And he thought he was going to get special attention from the prophet. Pero vemos usando esa palanca, ese puente, ese medio, ese enganche ahí. But instead of that way. Bueno, entonces ya llega allá donde el rey, vemos que el rey, que también usó algo incorrecto porque el rey no era que lo iba a curar, el rey no era la persona que iba a hacer el milagro si se lo iban a hacer. The king was the wrong person to go to since the king wasn't going to do the miracle that he needed. Pero como sabemos cómo eran los reyes en esos tiempos. But like how we know the kings were back in the day. Entendemos que el rey le mandó la carta al rey para que le dijera a su sirviente profeta que le sirviera a su soldado, a su jefe. The king messaged the other king to tell his prophet to meet with his
commander. Pero ya vemos entonces a Naamán donde el profeta Eliseo. But then we see Naaman going to the prophet Elisha. Y él pensaba que iba a recibir la atención en persona del profeta. And he thought he was going to get in-person treatment with the prophet. Pero por el contrario, el profeta le envió un servidor. But then the prophet sent him a servant. En calidad de mensajero para que le dijera que fuera al río Jordán. As a messenger to tell him to go to the Jordan River. A sumergirse siete veces, cosa que ofendió a Naamán. To submerge himself in the waters, and that offended him a lot. Y ahora vamos a hablar un poquito porque lo ofendió porque era un hombre sumamente orgulloso. And it offended him because he was a proud man. Porque hasta él se imaginó que el profeta iba a salir a atenderlo. Because he thought that the prophet was going to come and attend to him. Y también se preguntaba, pero ¿por qué me mandó a bañarme un río Jordán, vamos a decir un río sucio, cuando en mi país hay río mejores? And he was wondering, why do I have to go to this dirty river when I have better rivers in my own country? Pero afortunadamente, but fortunately, este Naamán tenía un grupo de servidores que se ve que lo estimaba mucho. This Naaman had a group of servants who held him in high regard. Y lo veían como un padre. They saw him like a father. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron que reconsiderara su actitud. They approached him and told him to reevaluate his attitude. Porque lo que el profeta estaba pidiendo no era nada complicado. Because what the prophet was asking of him was nothing complicated. Y vemos que esto hizo reflexionar a Naamán. And this made Naaman reflect of it. También vemos que los servidores le dijeron que él no, lo que te pidió fueron que te sumergiera siete veces nada más en el río Jordán. The servants told him that the prophet only asked him to do it seven times in the river. Oye, why not try no intentarlo? Why not try it? Y esto hizo que él cambiara su actitud y dejara a un lado ese orgullo. So he pushed aside his pride and changed his attitude. Y se sumergiera en este río Jordán. And he went into the river. La Biblia nos dice cuando se sumergió la séptima vez. The Bible tells us that when he came out the seventh time. Al salir ya tenía la piel totalmente sana. His skin was perfectly healed. Y se veía como la piel de un niño. And it looked like the flesh of a child. La lepra había desaparecido. The leprosy had disappeared. Hermanos, amigos. Brothers, friends. Esto nos demuestra una vez más nosotros lo importante que es evitar el orgullo. This is once again another example of why we should avoid pride. Cuando nosotros, no, ¿a qué me ofendió? Y yo no hablo a esto, yo no hago aquello, no hago cosas así. When we hold grudges like, oh, I don't want to talk to this person offended me, things like that. Con ese orgullo. En with que, that pride. Miren que a partir de ese momento. That beginning of that moment. Que Naamán dejó ese orgullo, dejó todo eso a un lado. Naaman left his pride aside, drew that all away. Y siguió lo que el profeta de Dios le había dicho. And followed what the prophet of God had told him. Lo que Dios a través del hombre le había dicho. What God, through man, had told him. El hombre cambió totalmente. Naaman changed completely. Dice que hasta la piel se le puso como un niño. Even his skin changed. Y comenzó a, vamos a ver, comenzó a servir a Dios. And he began to follow God. Pero esto no quiere decir que no pensemos que una persona orgullosa. And this is not to say that somebody proud. No tiene la esperanza de cambiar. Doesn't have the hope of changing. Hablaba con alguien el día pasado. I was talking to someone a few days ago. Y decía que una persona, que la persona podemos cambiar. And they said that people can change. Y poder ser una persona humilde. And they can be someone who's humble. Y recibir las bendiciones de nuestro Padre amado Dios. And that they can receive the blessings of our beloved Father God. Pero aquí vemos a que al encontrar al verdadero Dios. And we can see here that through finding the true God. Este hombre, Naamán. Naaman. Decidió obedecerlo. Decided to obey him. Y no volver a inclinarse ante sus antiguos dioses ni ofrecerles ofrenda. Not bow down to his old gods or offer them any offerings. O sea, en forma, este hombre empezó a obedecer los mandamientos de Dios. He started to obey the commandments of God. Su vida ahora estaba consagrada solo a Dios. His life was now only God's. Pidió perdón. He asked for forgiveness.
si por una acción externa fuera de su voluntad, porque era el jefe de él que lo iba a llevar a aquel templo. Like an external action that he did outside of his will, because it was his boss who was taking him to the temple. Hiciera algo que pudiera asemejarse a que está violando las leyes de Dios. And he did something that could resemble violating God's laws. Pidió perdón anticipado. He asked for forgiveness. Así, hermanos, de profundo, así de honesto. Just like that, how deep and honest he was. Veo este compromiso de este hombre con Dios. You can see the commitment he had to God. Este hombre que llegó físicamente enfermo a Israel. This man who came to Israel very sick. Para regresar a su país, a regresar a su nación. To only return to his nation. No solo limpio de su piel. Not only clean of his skin. Sino también de su espíritu, libre de pecado y reconciliado con Dios. But healed in his spirit as well, free from sin, and he reconciled with God. ¿Qué viaje más extraordinario el de este hombre? That was an extraordinary journey. ¿Y recordemos cómo empezó? And let's remember how it happened. Una sirvienta. It was one servant. Una sirvienta con una actitud humilde. One servant who had a humble attitude. Con un gran corazón. With a great heart. Y una convicción. And a great conviction. En su Dios. In her God. Nosotros, hermanos. Us, brothers. Debemos cada día buscar. We need to continue looking. Tener esa relación con Dios. Confiar tanto en Dios. We need to trust in God. We need to have a relationship like that. Presentarle a nuestro Dios aquellos que no lo conocen. Present to God those who don't know him. No buscando en ello una sanación física. Not looking for a physical healing. Sino esa sanación espiritual. But looking for a spiritual one. Porque lo importante, hermanos, because the important thing here, brothers, vida espiritual, esa vida is our spiritual life, our eternal life. Y con la enfermedad del pecado, and with the sickness of sin, con la lepra del pecado, with the leprosy of sin, no vamos a estar con Dios, no vamos a poder estar con él. We're not going to be with him. Yo, sinceramente, esta historia me ha cautivado bastante. This story has captivated me. Porque cómo esta muchacha, how is it that this girl, solo con presentarle unas palabras, with just presenting a few words, a una esposa de un gran alto militar, to just the wife of a great military man, oye, le creyeron. They believed her. Y le creyeron tanto que el hombre vaya a hablar con el rey. And they believed her so much that the man was going to go talk to the king. Y el rey le cree también. And the king believes him too. Porque yo me imagino, mira, ¿quién fue que te lo dijo? I can believe him asking, who told you this? No. Yo no estoy the servant. No, I don't believe him. It's too much. O el mismo, Naaman hubiera dicho a la mujer, olvídate de eso. Así me hicieron a mí un té de hoja de si yo qué cosa, o remedio, no, y no me ha dado resultado. He could have been like, no, they gave me a tea with some random leaves and it didn't result in anything. Digo yo. That's what I was saying. Pero la convicción de esta muchacha. But with the conviction of this girl. Al Dios que ella servía, como ella, su actitud, me imagino. Her attitude. Me imagino que era una empleada que trabajaba como para Dios. I believe that she was somebody who worked like for God. Así debemos ser nosotros en nuestro trabajo. We need to be like that in our jobs. Y todo lo que hagamos, hacerlo como para Dios. And everything we do, we have to do it like for God. Nuestras acciones. Our actions. Van a hablar más que nuestra palabra. Are going to talk more than our words. Es un punto clave que debo de al final hacer hincapié, hermano. It's a very big point that I have to make clear here, brothers. La fe de esta muchacha. The faith of this girl. La obediencia hacia Dios que muestra esta muchacha, la convicción. The conviction, the obedience that she shows. Nuestra tarea. Our homework. Es cultivar esta actitud. Is to cultivate this attitude.
de humildad y de confianza en Dios en todas las circunstancias. Of humility and trust in all circumstances. Y mi oración debe ser nuestra oración hacia Dios. And our prayers towards God. Que nos ayude a poder seguir el ejemplo de esta muchacha, de esta criada. Is to follow the example of Naaman. Y vivir una vida con esa convicción. To live a life with that conviction. Para cambiar a otros. To change others. Para traer a otros a los pies de Cristo. To bring others to the feet of God. Para a través de Cristo. That through Christ. Y a través de mostrar el camino correcto. We can show them the right path. Puedan ser sanados. They can be healed. Y hermanos. And brothers. A nuestro alrededor. And hay our, muchos enfermos. There are many people who are sick and esperan de nosotros. Radius, who need us. Que esperan que nosotros les llevemos el evangelio. Who are waiting, hoping that we bring them the gospel. Le presentemos el evangelio. That we present the gospel. Se lo llevemos a ellos, pero con nuestras acciones. That we need to bring it to them with our actions. Mire, así. We need to bring it to them like that. Con la boca callada. With our lips sealed. Actuando. Acting. Comportándonos. Behaving. Mostrando. Showing. Enseñando. Teaching. En quién nosotros hemos creído. In who we believe. Recuérdense. Remember. El Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. The Spirit of God is in each and every one of us. Afuera hay mucha gente. There are many people in the world. Que no entiende. That don't understand. Que hay, Dios da una paz. That God gives the peace. Que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4. That surpasses all understanding, like it says in Philippians 4. Y tú y yo lo sabemos. And you and I know it. Hemos pasado por circunstancias donde no hemos... Filipenses 4, 7. Gracias, David. Pero tenemos a nuestro alrededor muchos Naamanes. But in our radius, we have a lot of Naamans. Esperando que le digamos. Waiting for to tell them. Que Dios, Cristo. That God, Christ. Puede darle esa paz. Can give them that peace. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? You know what the problem is, brothers? Que nos crean. That they believe us. Que crean en nosotros, en lo que le decimos. That they believe in what we tell them. Que a través de nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. That through this attitude, through our behavior and through our way of being. Vean nuestra convicción y nuestra creencia hacia nuestro Dios. That they can see our conviction in the way of God. Como lo hizo esa sirvienta. Like that servant did. Es el trabajo de nosotros, hermano. That's our job, brothers. ¿Quieren una tarea? ¿Quieren hacer algo? Want homework? Want to do something? Ahí están. There you go. Que Dios nos bendiga, hermanos. May God bless us all. Y nos ayude hoy. And that he may help us. A tener más convicción. To have more conviction. En nuestro Dios. In our God. Y lo que Dios puede hacer en nuestra vida y en la vida de los demás. And what he can do in our lives and the lives of others. Dios le bendiga. God bless you all.